Sixto Bisuete se muestra satisfecho con el desempeño de sus dirigidos en el Sudamericano Sub-20 de Perú. Asegura que la entrega de sus jugadores, la disciplina y la calidad humana de todos ellos fueron factores fundamentales para conseguir la tan anhelada clasificación al Mundial de Colombia. Acá ellos saben muy bien qué es lo que nosotros deseamos de ellos, cuál es el modelo, cuál es la estrategia, y ellos saben de memoria qué es lo que nosotros queremos. Ese es el éxito también. Bisuete destaca las estadísticas obtenidas en el Sudamericano. Con orgullo dice que fue una de las mejores selecciones del certamen. Hemos jugado 9 partidos, hemos ganado 4, hemos empatado 3 y 2 pérdidas. Las 2 pérdidas fue 1-0 frente a Brasil en las 2 etapas. Obtuvimos la valla menos vencida y la evaluación es positiva, ¿no? Desde todo punto de vista. Calificó al partido contra Chile como uno de los encuentros más intensos de su carrera. En el entretiempo yo dije, no nos desesperemos, porque nosotros estamos jugando mejor que ellos. Somos superiores a ellos en este momento. Tranquilamente va a llegar el gol. Y llegó. Ya asegurada la presencia de Ecuador en el Mundial, el estratega ecuatoriano tiene en mente cuáles serán sus necesidades como entrenador para lograr una adecuada preparación de la tricolor. Yo pienso que deben ser de aquí hasta el 29 de julio unos 10 partidos por lo menos. En abril, mes en el que se realizará el sorteo del Mundial de Colombia, Sixto Bisuete junto a la gente que conforma su cuerpo técnico iniciarán un breve estudio de las selecciones idóneas con las que Ecuador deberá realizar partidos amistosos. Felipe Gómez del Hierro, Ecuavisa.